Buenos días a todos ustedes. Muy contento de estar aquí en Huaral, en nuestra Inmaculada Concepción, nuestro colegio 21557. Y haber podido saludar a todos los compatriotas que pasan por aquí. Me da gusto porque de niño yo a veces venía a Huaral, ahí a visitar, ahí a... Tenía un tío que tenía fundos por la Esperanza, Esperanza Baja creo que era. Tenía al costado de Guando, a veces nos sacábamos nuestras naranjas de ahí, sin pepa. Entonces, la verdad que estamos tratando de llegar a todo el país con el Estado. Sabemos que el Estado no ha llegado acá. Justo estaba hablando con Anita y me dice que los vecinos no tienen luz eléctrica porque hay un lío con Edelnor y Provías, creo. Entonces, lo que quiere es Nelson, conversa con Anita de tal manera que me informan para tratar de apoyar a ver cómo ponemos luz a toda la, a todos estos poblados, ¿no? ¿No? Pero necesito que tengan claras las cosas las autoridades para yo poder actuar. Y así me pasa por todo el territorio nacional, ¿no? O sea, todos los problemas que tenemos que resolver todos los días, ¿no? Por ejemplo, acabo de entrar al aula y ya vi las bicicletas que han llegado de rutas solidarias. Ese es un programita bonito. Nació cuando estaba en Ayacucho, creo, de soldado, y veía cómo los chicos se iban al colegio, demoraban media hora, 40 minutos en caminar de la chacra hasta el colegio. Entonces pensé que de repente poniéndoles bicicletas harían en menos tiempo y de paso también hacen deporte. Y los fines de semana, ¿qué hacen los chicos en el campo? Podrían hacer también bicicross. Entonces, ¿por qué no este programa? Entonces, quiero que nuestra directora, en cuanto pueda, inmediatamente ponga en ejecución este programa, de tal manera que los niños puedan usar esas bicicletas. Además quiero decirles de que, efectivamente, el Estado no ha estado presente en todo el territorio nacional. Por eso mi angustia en estos 5 años de gobierno es tratar de llevar el Estado con la política social. El Perú ha crecido económicamente, Huaral mismo ha crecido económicamente. Huaral es una provincia productora de una serie de productos agrícolas, agroexportación, agroindustria, comercio, y también hay desigualdad en Huaral, ¿no? Basta recorrer Huaral y uno se da cuenta, poblados que no tienen luz, asentamientos humanos que le faltan pistas y veredas, agua y desagüe, y así es el Perú. El Perú todavía está construyendo no la libertad, sino la igualdad. Tenemos que luchar contra la desigualdad. Tenemos que trabajar para que no haya diferencias entre el campo, cómo se vive en el campo y cómo se vive en la ciudad. Y eso que Huaral está prácticamente en la costa. El Perú se ha construido de manera desigual. El Perú se construyó básicamente en la costa. La capital, que era el Cusco, fue trasladada a Lima. La trasladaron para estar cerca del puerto del Callao y poder extraer los recursos naturales y sacarlos fuera del Perú. Y así hemos vivido casi un poco más de 190 años de vida republicana, le hemos vivido así, como un país exportador de materias primas. Y esto tiene que cambiar. Para cambiar necesitamos apostar por la inteligencia de los chicos, las chicas. Necesitamos apostar por los jóvenes. Hemos invertido en petróleo, en cobre, en oro, en plata, en guano, salitre, en caucho, etc. Pero nunca en la historia republicana se ha invertido en la inteligencia, en la educación. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso es que queremos impulsar la educación. Y me da pena cuando veo un colegio que todavía no tiene electricidad. Por eso quiero agradecerle a nuestro embajador del Reino Unido que está donando unos paneles y van a colocar más paneles en otros colegios para ver si el sistema funciona. Es un sistema en el cual los paneles o celdas fotovoltaicas captan la luz y la convierten, la transforman en energía. Pero además tienen, lo novedoso es que no se coloca, me corrigen, no se instala en la red central, de tal manera que esto funciona con unas baterías, ¿no?
How long the license battery? 12 years. 12 years. Ok. Tendré para otras 10 años. Ok. ¿Cuál es lo novedoso? Que estas baterías tienen 12 años de vida y pueden mantenerse y tendrían 10 años más. Entonces, se puede tener eso y no estás pagando tu recibo de electricidad a Edelnor. Entonces, es un modelo que puede funcionar en poblaciones dispersas, aisladas. Eso es lo novedoso. Por eso estamos viendo si va a funcionar en el colegio. Y vamos a hacer estos pilotos en varias escuelas más, de tal manera de ver si funciona o no funciona el sistema. Y si funciona, crearemos un programa para poder dotar a todas las comunidades, pueblos aislados de este sistema autónomo de energía. Ese es lo interesante de este proyecto. Y lo otro es que tenemos que seguir trabajando y apostando por lo que es la infraestructura. Por eso me gustaría que nuestra directora, a través de Nelson, nos haga llegar sus requerimientos para ver cómo podemos seguir apoyando esta escuelita. Ya la vi, ya me gustó la escuelita, y sobre todo por los niños que están acá, que me he tomado una foto con ellos. Así que quiero decirles que estamos preocupados por el bienestar de ustedes. Así como hoy día los visito, ayer he estado en Jaén. ¿Alguien conoce Jaén? A ver, levante el brazo sin miedo la que conoce Jaén. Tú eres de Jaén. Tu esposo es de Jaén. Se ríe nada más. Debe haber tenido algún enamorado de Jaén. Entonces, hemos estado con el presidente Rafael Correa de Ecuador viendo los dos gabinetes cómo avanzamos. Y quiero decirles que me he sentido orgulloso porque en este corto tiempo, en políticas sociales, nos hemos disparado. Llevar el agua y el desagüe a poblaciones de la selva. Llevar agua potable a las comunidades selváticas. En este colegio es bonito, comparado con otros colegios en zonas de emergencia, en áreas de frontera, donde muchas veces nuestros niños cruzaban el Yabarí, el Putumayo, para irse a estudiar al otro país, al vecino, porque tenía una mejor escuela. Y tenían que cantar el himno colombiano, el himno brasileño, y no el himno peruano. Eso cambió. Ahora se quedan a estudiar porque les estamos poniendo escuelas de calidad allá, donde más lo necesitan. Así que esa es la tarea nacionalista que estamos haciendo, recuperar nuestra nación, recuperar a nuestra gente. Que nuestros hijos, cuando crezcan, busquen la oportunidad de desarrollo aquí, en Huaral, y no se vayan a Lima, porque en Huaral no hay chamba, no hay oportunidades de estudiar y no hay oportunidades de trabajar y ganar más plata. Eso es lo que tenemos que hacer, sacar adelante a Huaral. Y yo me comprometo a trabajar con ustedes de la mano, con los más humildes, particularmente con los que más necesitan, con los que están al fondo de la cola, al fondo de la fila, no los primeritos, sino con los que están al fondo de la cola. Con ellos vamos a trabajar juntos, ¿no? Con Nadine y con toda la familia nacionalista del Perú, dándonos la mano y sacando al Perú adelante. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huaral! ¡Que viva Lima! ¡Y que viva el Perú! Y una feliz Navidad a todos ustedes.